Hola amigos de YouTube, bueno en primer lugar agradecer las suscripciones, las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer una, una cosa para o eh, una cosilla para que no lo sepa, eh, cómo publicar a través de, eh, de un ordenador en Instagram, ¿vale? Sin aplicaciones y sin historias y sin nada. Eh, como veis aquí, eh, tengo aquí el Instagram abierto y, y bueno, aquí no, no puedo, no me deja publicar ahora mismo, ¿vale? Entonces, eh, para poder publicar vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar eh, clic derecho con el ratón, ¿vale? Como veis ahí, le vamos a dar a inspeccionar. También lo podemos hacer de la siguiente manera: dándole a control, shift eh, e latina ¿vale? O directamente en el teclado en F12. Eh, entonces, bueno, le daremos a inspeccionar y nos sale esta ventanita, ¿vale? Aquí nos saldrá la codificación de la, de la página, como veis aquí a la, a la derecha. Y eh, lo que vamos a hacer es darle al icono que hay aquí arriba, a este icono, le vamos a dar aquí, ¿vale? Ahí. Y bueno, una vez hecho esto, le vamos a dar aquí a, arriba del todo, como veis ahí, en responsive, bueno, aquí podremos elegir si es un iPhone, el tal y, y cual, ¿vale? Pero bueno, eh, eso es por si queréis elegir el, lo que es la, la forma de, de, de la vista, ¿vale? Si es de una tablet o de un teléfono o tal. Bueno, yo lo voy a dejar así. Y ahora para poder, eh, para que nos salga aquí abajo como, como en los teléfonos, eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y le vamos a dar a F5, ¿vale? Y automáticamente nos sale aquí ya eh, abajo, no sé si lo veis. Eh, bueno, digo yo que lo veis como en el teléfono, ¿vale? Le dais aquí a más, le da, tenéis aquí igual que en el teléfono móvil. Entonces a partir de aquí podéis ya empezar a... a a publicar si queréis o a compartir historias por ahí, ¿vale? Es una forma muy sencilla, quería hacer este vídeo para quien no lo supiera. Ahí podremos elegir la publicación que queramos hacer, ¿vale? Ahí entraremos a la biblioteca y bueno, es muy sencillo eh, de hacer sin necesidad de ninguna aplicación ni nada. Podemos compartir directamente desde nuestro ordenador, ¿vale? Eh, nada, es muy fácil. Solamente para salir de ahí cerráis la página si queréis y, y ya está, ¿vale? Espero que os sirva de ayuda y, y lo dicho, si te ha gustado el vídeo, dale efecto a ese like y si no, hasta el próximo vídeo. Chao.